Hola chicos, estamos en Patri Groomies, yo soy Tris y en el vídeo de hoy quería enseñaros a hacer una estrellita de Navidad. Quería enseñaros a hacer un poquito más de decoración de casa o del árbol, ¿vale? Y esto es muy fácil de hacer, muy rápido y muy económico porque gasta bastante poca lana y queda de un tamaño bastante grandecito, así que decora bastante. Bueno, como ya os he dicho, es muy facilito de hacer, no creo que tengáis ningún problema, así que nada, empezamos. En la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Y finalmente cerramos el anillo lo más fuerte posible y hacemos en el primer punto bajo un punto enano para cerrar el círculo. En la vuelta número 2 debemos hacer 3 puntos cadeneta, 2 puntos altos en el mismo punto, 2, 6 puntos cadeneta, saltamos un punto y hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, hacemos 6 puntos cadeneta, saltamos un punto y 3 puntos altos. Y continuaremos haciendo esto hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 haremos 3 puntos enanos o rasos. El último lo haremos en el primer punto de la cadena. Hacemos 3 puntos cadeneta, 1, 2, 3, 2 puntos altos en el mismo punto, 1, 2, 6 puntos cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, saltamos un punto de la cadena anterior y hacemos 3 puntos altos en el mismo punto, 1, 2 y 3. Ahora hacemos en la siguiente cadena, en el segundo punto, a ver, es que el sol molesta, 3 puntos altos, 1, 2 3, 6 puntos cadeneta de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos un punto de la cadena anterior y hacemos 3 puntos altos juntos. 1, se nos fue. A ver si se ve. 1, 2 y 3. Y vamos repitiendo esta serie
todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4, primero unimos la vuelta número 3 con un punto enano. Y en la vuelta número 4 haremos 3 puntos altos. En la cadena de 6 cadenas. 1, 2 y 3. Haremos 3 puntos cadena y 1, 2 y 3 puntos altos. 3 cadenas, 1, 2, 3 y 3 puntos altos en la cadena anterior. 1, 2 y 3. 3 puntos cadena, 1, 2, 3. Y 3 puntos altos en la cadena de abajo. 1, 2 y 3. Perdonad por el móvil. ¿Vale? Así nos tiene que ir quedando. Y hacemos lo mismo en la siguiente. 3 puntos cadena. Hay 3 puntos altos. 2, 3. 3 puntos cadena. 1, 2, 3. 3 puntos altos, eso es un punto bajo, vale, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 puntos cadena, 1, 2, 3, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 3 puntos cadena, 1, 2, 3, y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y debemos de ir repitiendo esta misma serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 cambiaremos al color dorado o al color que más os guste, amarillo, azul, el que más os guste a vosotros. Y hacemos 2 puntos bajos, 6 puntos bajos en la siguiente cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, un punto enano o raso en la cadena, 3 puntos cadena, un punto alto en la cadena, un punto raso, 1, 2, 3, 4 puntos cadena, un punto doble alto, todo dentro de la cadena, ¿eh? Otro punto doble alto, un punto raso, ¿vale? 3 puntos cadena, 1, 2, 3, un punto alto y un punto raso. Muy bien. ¿Veis cómo queda? Vale, esto es lo que más cuesta de todo. Hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos en la siguiente cadena, 2 puntos bajos y ya empezamos como el principio. Un punto raso, 2 puntos bajos, 1, 2, 6 puntos cadena,
hay 6 puntos bajos en la cadena y continuamos así nuevamente hasta que acabamos hasta el final. Bueno chicos, pues esta es ha sido la última vuelta y así es como queda, ¿vale? Y yo por último, si la queréis colgar, pues le he hecho una cadena, ¿vale? Por último, de 20 puntos cadena. Y luego la he unido con el primer punto, con un punto enano o raso, para que me quede el arquito para poder colgarla. Si no la queréis colgar, ya os he dicho que no hace falta que lo hagáis, simplemente lo unís con el último punto, con el primero, con un punto raso, aseguráis el hilo y lo cortáis. ¿Veis? Así nos queda una cuerdecita para poder colgarla en el árbol, o en alguna esquina de alguna estantería, alguna cosita, donde os gusta a vosotros, en los pomos de las puertas, por ejemplo, también lo podéis colgar. Y ya está. Por último, cortamos el hilo dorado, lo sacamos para poder reforzarlo. ¿Vale? Y vamos a ir recortando todos los hilitos que nos han quedado al cambiar de color y al iniciar el anillo. ¿Vale? Y ahora con una aguja lo que tenemos que hacer es reforzar el hilo que nos queda. Y listo, vamos, no tiene ninguna complicación, como habéis visto la flor es muy fácil de hacer y muy rápida. ¿Vale? Al remeter el hilo que nos queda, debéis de hacerlo solo por la parte dorada, para que, como el hilo es dorado, para que no se vea en la parte blanca, ¿vale? Por el medio de los puntos. Y solo se queda en la parte de atrás, se queda muy, muy disimuladito, la verdad es que no se ve nada. ¿Vale? Ahora, se nos fue la aguja. Uy, qué rabia me da esto, pero es que me pasa siempre, ¿eh? Siempre me pasa. Así que nada, ya está. Hacemos un nudito para asegurar el hilo, lo acabamos de pasar y ya está. Lo cortamos y ya estaría acabada. Así que nada chicos, así es como queda, habéis visto que es muy fácil de hacer y muy rápida, se gasta muy poquita lana y no creo que tengáis ningún problema, pero si es así ya sabéis, comentario. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Blogger. Puedes contribuir con mi trabajo comprando el libro de patrones de Patrigurumis y, por supuesto, suscribirte al canal. ¡No lo olvides! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a like.